tal a Yati Jazz, directamente de Guarachirí. Bonito, bonito Guarachirí. Así es. Para los que no sabían, el origen del pueblo de San Mateo se inicia en Cacray. Gracias, Evi. Donde se encuentran a los primeros pobladores de San Mateo. Estamos hablando de los guanchos. Habitaron Cacray. Entonces, es bonito conocer Cacray y conocer un poco más de nuestra historia. Claro, claro. Conocer Purus. Si no saben dónde queda Purus, para los que conocen Agua Altinada, hay una quebrada hacia adentro. Es un lugar hermoso. Tenemos tantos lugares como Huaquecha, el mismo Parac, San Miguel de Viso, todo eso de San Mateo, ¿no? Pero San Mateo es hermoso no solamente por sus paisajes, sino también por las tradiciones. Y en esta oportunidad por las fiestas de nuestras Santísimas Cruces, ¿no? Empezamos nosotros Huamantanga, Santa Mea de Tapo, Quihuacara, perdón, Matacaca, Quihuacara y Jocuanga. Una gran fiesta de San Mateo, así que un saludo para todas las hermandades. Gracias, muchachos. Oh, no!
amigo Dion Filó. Vamos aquí, tenemos un compromiso de nuestro amigo César Zulca, por favor un ratito. Thank you.
autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia, señora presidenta, junta directiva, dirigentes, directivos de los diferentes cuerpos de embajadores que hacen lo posible para hacer que nuestras costumbres y tradiciones de nuestro querido Huamantanga esté el día de hoy aquí, donde queremos tenerlo siempre. Huamantanga querido, tan después de un año te volvemos a ver. Huamantanga milagrosa, aquí está tu pueblo, aquí está tu gente que te venera, que te quiere. ¡Y que vivan nuestros sagrados maderos de Huamantanga y sus cuerpos! ¡Saludos, San Mateo! ¡Que viva la fe! ¡Gracias! Bien, fueron las palabras del señor alcalde. Que bendigues a todas esas familias huamantanguinas, a todos nuestros hermanos huanchurinos, que de repente están pasando por situaciones difíciles. Escúchalos. Derrama sobre ellos sus bendiciones. Gracias a toda la directiva y al pueblo de Tamboraque y hermano huamantanguino por este segundo año. Para mí es un honor estar presentes y dar la bienvenida a la Cruz Huamantanguina. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga y Huamantanga siga celebrando su fiesta como se debe y que sigan los éxitos, el amor y la unión para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias y ahora sí, gracias.